estoy tan aburrida. Dígame, señora, ¿el señor Selim está bien? Sí. Quiero ir al hospital a ver al señor Selim. ¿Y tú a qué quieres venir? Toda la familia está aquí. Me preocupa. Quiero desearle que se recupere. Ya basta, Gonga. Se lo dices después. Pero, señora, tuvo un terrible accidente. ¿Y eso qué? Está bien, ven. Dile a Kiraz, a Sadik también. Así podremos estar todos juntos aquí. Basta, Gonga. Voy a colgar ahora. Qué tranquila está. Está como si nada estuviera pasando. ¿Acaso no le afecta? ¿No tiene conciencia esta mujer? ¿Por qué está actuando de esta forma? ¿Qué quiere? O quizá... Señora, ¿qué pasó? Selim tuvo un accidente. ¿Qué? Voy por mi abrigo, iré con ustedes. ¿Qué es eso, Gonga? Arroz. Es para Kiraz. Prepararán budín de arroz para el postre. La señora Liye lo pidió para Selim. ¿Para Selim? Así es. Al señor le encanta el budín de arroz. Él ya viene para acá. ¿Se acaba de ir? ¿O ya viene? ¿Lo veremos al rato? ¿Ella sería capaz? ¿Sería capaz de hacer algo así? No. Esto se está saliendo de control. Alguien tiene que detener a esa mujer. ¿Ahora qué? ¿Por qué está hablando? Vaya. ¿Acaso me tienes en tus sueños, mujer? Escucha, tenemos que hablar. Bueno, eso hacemos. Es en serio, necesito decirte algo. Dime. Selim tuvo un accidente. Hey, ¿por qué estás llamándome? Llama a una ambulancia. ¿Acaso vas a escucharme? No fue un accidente cualquiera. Así es, pero la verdad no me interesa nada que tenga que ver con Selim. ¿Por qué estás molestándome con esto? Escuchar, Su tuvo que ver algo con el accidente. ¿Cómo lo sabes? Ella se ve muy sospechosa. Seguro ella fue. ¿Tienes evidencia? No, pero... Si no hay evidencia. Te digo que intentó matar al señor Selim, ¿me entiende? Ya lo has dicho tú misma, Gonka. La mujer está completamente loca. Es una demente. Lo sabes. No te metas en problemas. Podemos revelar que ella hizo esto. ¿Acaso crees que soy investigador? Escúchame. No me molestes con cosas que no puedes probar. Estas personas de dinero te han hecho creer en fantasías. Así que hasta luego.